tiene que primero pedir disculpas ella, que fue la persona primero que faltó respeto al alcalde por la forma de abordarlo. Me abordó de una forma que no se lo haría ningún regidor seguramente en España, y luego pues utilizó el megáfono de una forma temeraria y tiene que pedir disculpas por su proceder. Es que no entiendo cómo nadie critica el proceder de esta persona, que es realmente para mí censurable. Lo único que hice fue defenderlo. Pero si él le pediría disculpas, vos bueno, también le pediría disculpas. Hombre, puedo decir que la relación que tuve, que fue instintiva, pues que a lo mejor pudo ser otra, obviamente. Pero la primera que obviamente comete un fallo grande fue ella.